Todo con Orlando. Estimados amigos, sean bienvenidos. Yo soy Orlando Urdaneta. Están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica, transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo. Una de las personas que más me enseñó de televisión, me enseñó que uno no se debe reír sin hacer participar al público televidente de lo que lo está haciendo reír, pues si no la gente se siente apartada, marginada. Bueno, es que lo que pasa es que un estudio de televisión generalmente nos reímos de estupideces, de idioteces. Por ejemplo, si yo le digo de qué me estaba riendo ahorita, a lo mejor no me lo van a creer. Me estaba riendo de que me dio risa. ¿Se entiende? Yo sabía que no le iban a entender. ¿Para qué me ponen? Yo sabía que no lo iban a entender. De esas cosas nos reímos. Gracias a Dios que esas cosas nos hacen risa. Nos hacen gracia. Bueno, quiero comentar, porque estará ya en todos los noticieros y va a estar en la prensa mañana, en toda la prensa impresa, el tema político del momento, que es Cataluña. Resulta que el tema catalán hoy se resolvió de la manera más ridícula del mundo, como todas las cosas de la política de hoy día, porque el mundo ha llegado a un punto en el cual es tan, pero tan ridículo todo lo que se hace en materia de política. ¿Es el timbre de la puerta? ¿No es mi teléfono? ¿Eres tú, ridícula? ¿Cómo me escribes al teléfono que estoy al aire? ¿Pero qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora cómo hago? Ah, ya sé. ¡Viva la tecnología! Bueno, entonces les decía que el tema catalán, como todos ustedes saben, lo hemos comentado, como casi todos saben, es un tema de sabotaje político que está financiado por Venezuela, con el narcodinero del régimen genocida de Raúl Castro, que es el titiritero de Maduro, y la droga de Diosdado Cabello, se subvencionan sabotajes en todo el mundo. Este de Cataluña está pagado con maletines que saca de Venezuela Pablo Iglesias para llevarlos a Cataluña y para crear lo que se creó en Cataluña. ¿Qué pasa? Que ese evento, que tipos que aupan y aman la violencia como Iglesias y su banda, es un evento que se encuentra con la política, pero la política de hoy en día. ¿Quién es el político de hoy en día? Bueno, son dos. Rajoy, que es un memo que no debió hacer lo que hizo aquel domingo porque ahorita le hubiera quedado todo precioso. Todo le ha quedado bien, pero le hubiera quedado bordado si no comete la estupidez de mandar a pegarle a la gente aquel domingo 1 de octubre. Pero es quien tiene la razón, comentarios aparte. ¿Qué ocurre aquí? Que la otra parte, que es Carles Puigdemont, es el presidente de la Generalitat, que es el que dice que va a declarar la independencia. Él es quien dice eso. Y hoy, cuando se esperaba que la declarara, declaró la independencia de Cataluña. Oiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desdeclaró la independencia de Cataluña. Así fue. Óigame bien. Declaró la independencia de Cataluña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora suspendo la declaración de independencia de Cataluña. Esas parecen vainas de la MUD. Se portó como todo un político de la MUD, porque ahora quiere, como los de la MUD, conversar, hablar, llegar a sentarse a una mesa de negociación. Y siempre que yo veo que ellos quieren negociar, me pregunto, ¿por qué no llaman
a Zapatero, ¿por qué no lo tenemos que fumar nosotros solamente? Aprovechen que es un paisano. Fíjense cómo lo conocerán ellos, que no lo meten en sus negociaciones. Esa es la fama de Zapatero que quedó para elencos de menor cuantía como el de la MUD y el del régimen castrocomunista de Venezuela. De manera pues que lo que ustedes acaban de ver es un bluff político típico de la política de hoy en día. Pónganse en la mente ahorita a cualquier hombre de la política de antes. ¿A quién quieren? ¿A Churchill? ¿A Adenauer? ¿A quién? Adolfo Suárez, a Rómulo Betancourt. ¿Ustedes se imaginan a Rómulo Betancourt diciendo que va a declarar la independencia y la declara y a los 8 segundos dice, bueno, ahora ya no la declaro? Esos, los políticos de esa época no hacían esas estupideces, porque la política de aquella época era llevada por hombres honestos, comprometidos con su idea política. Incluso hasta los del otro lado, es decir, los dictadores, asesinos y sanguinarios, estaban comprometidos con su régimen asesino y sanguinario. No era que le venían encima y después que mataban 20 viandantes en Puente Llaguno, a las 8 de la noche pedían un avión para salir corriendo para Cuba y 6 millones de dólares. No, se quedaban echando plomo y candela. Así fue Trujillo, así fue Franco, así fue Mussolini y Hitler. Esos eran asesinos en serio. Los asesinos hoy en día son de comiquita, son de plástico, como las figuras de Iron Man y de todos esos personajes. Son como unos G.I. Joe, como unos Ken, unos muñequitos de plástico que no tienen compromiso y que no sirven para nada. Vacíos, totalmente vacíos. Que juegan a la política como si estuvieran jugando al tute, como si estuvieran jugando al póker. Tal vez los jugadores de póker son más serios. De manera pues que afortunadamente para Cataluña y para España, Carles Puigdemont resultó ser un miembro más de la MUD. Pura paja, pura pepa, puro bla 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 y nada de contenido. Regresamos pronto. Bueno amigos, quiero recordarles una vez más con mucho gusto. Ustedes no saben lo sabroso que se siente recomendar una marca, un producto bueno, que cumple con lo que usted le está ofreciendo al público. Porque hay gente que me dice, bueno, yo he ido a buscar Paradise Car Rental, ellos no están en el aeropuerto. No, usted tiene que salir al lado del aeropuerto. ¿Por qué? Porque por eso es que tenemos los mejores precios, los más económicos y el mejor negocio para usted. Yo le garantizo que cuando usted se venga hasta Paradise Car Rental, usted no se va a arrepentir de haber elegido Paradise Car Rental para su negocio. Con las tarifas más económicas, los vehículos más adecuados para cada actividad o paseo. Sobre todo, tiene las más convenientes tarifas. Estamos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María, en el Oficentro Plaza Aeropuerto, local C8. Nuestro programa de hoy está dedicado a las ayudas que necesitan nuestros hermanos en toda la región. Vamos a comenzar por cómo ayudar a México, que sufre por la devastación que dejó el terremoto del pasado 19 de septiembre. El terremoto de magnitud 7,1 que se registró el 19 de septiembre en México dejó más de 300 muertos. Derrumbó más de 40 edificios en la capital y además dejó a miles de ciudadanos damnificados, los cuales permanecen en albergues habilitados por las autoridades. Aunque ya han pasado más de 3 semanas de esta catástrofe, aún son muchos los que necesitan ayuda para sobrellevar esta situación y es por eso que varias organizaciones han ideado diferentes metodologías de ayuda para el pueblo mexicano. Por ejemplo, www.donar.tec.mx. Ese es el Tecnológico de Monterrey. Ese puso a disposición de la comunidad del TEC y al público en general, fuera y dentro de México, este sitio web que está en sus pantallas.
donar.tec.mx para recibir donaciones para los trabajadores de rescate y damnificados por el sismo en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Morelos. Amazon.com.mx. La Cruz Roja Mexicana pide ayuda para apoyar a las personas afectadas a través de una wish list o lista de deseos en amazon.com.mx para facilitar el acopio y la entrega de productos que son muy necesarios para hacer frente a la emergencia. Si entiendo bien, yo que soy un usuario más o menos intermitente de Amazon, ese wish list es como cuando uno hace su lista de mercado, cuando va a comprar. Entonces en la wish list ellos van a ir almacenando lo que usted desea donar, ¿verdad? Y ahí se queda, se lo cancela y ahí se queda para cuando se pueda despachar. La Cruz Roja también activó su plataforma web cruzrojadonaciones.org. cruzrojadonaciones.org. Y en PayPal, que es ese site que está saliendo en la pantalla, usted a través de su PayPal puede hacer donaciones, es decir, diagonal Cruz Roja Mexicana. Es que verdad, eso se lee www.paypal.me/cruzrojamexicana. Pero tú sabes que casi todo el mundo ahora lee las cosas así, hasta los muchachos leen www.paypal.me/cruzrojamexicana. Privalia también abrió una, bueno, perdón, le decía que ese PayPal está saliendo en pantalla para las donaciones. Privalia también abrió un escaparate de productos que se encuentran en la tienda que a través de UNICEF México se utilizarán en apoyo a las víctimas. El Servicio de Administración Tributaria también se activó en la ayuda y brinda facilidades en las diferentes aduanas de México para que entre la ayuda y las donaciones que están siendo enviadas desde el extranjero. Así que ya saben cuántas posibilidades tienen ustedes, cuántas opciones para ayudar a nuestros hermanos de México. Ahora vamos con Puerto Rico. Durante el último mes se han registrado desastres naturales que han dejado algunos territorios en ruinas. Uno de esos es nuestra querida isla de Puerto Rico, que el pasado 20 de septiembre fue azotada por el potente huracán María en categoría 4, que dejó al menos 16 muertos y miles de damnificados y las vías de comunicación colapsadas. Son varias las organizaciones que se han pronunciado para apoyar a los miles de damnificados que dejó el huracán María. Si desea ayudar a esta nación, puede hacerlo por estas vías que vamos a mencionar. La Cruz Roja Americana está recibiendo donaciones en su página redcross.org, redcross con doble S al final, .org, redcross.org, para apoyar a las víctimas de Puerto Rico. También se pueden comunicar al 1-800-RED-CROSS, que es Cruz Roja en inglés, Red Cross con doble S, que es el 1-800-733-2767, 1-800-733-2767, si necesita asistencia con su donación. La organización sin fines de lucro Friends of Puerto Rico también anunció, amigos de Puerto Rico, Friends of Puerto Rico, también anunció una campaña desde Washington DC para ayudar a la reconstrucción del país. Ustedes pueden hacer su donativo monetario a través de la página friendsofpuertorico.org, friendsofpuertorico.org. Friends for Puerto Rico también ha integrado la iniciativa a las empresas como Amazon. Arriba dice Friends of Puerto Rico y aquí abajo dice Friends for Puerto Rico. ¿Es un error? Off, ok. Friends of Puerto Rico también ha integrado a la iniciativa empresas como Amazon, Southwest y Walmart, en donde ustedes podrán enviar dinero y artículos de primera necesidad a través de tal plataforma de Amazon. Las donaciones monetarias recibidas en el Fondo de Alivio al Huracán María se invertirán completamente en la reconstrucción de la isla de Puerto Rico. La organización Unidos por Puerto Rico, creada por la oficina de la primera dama puertorriqueña Beatriz Rosselló, brinda ayuda a aquellos que se vieron afectados por los huracanes Irma y María. A través de esta organización también pueden ayudar monetariamente donando en su página web unidosporpuertorico.com.
Bueno, yo tengo entendido que venezolanos en Puerto Rico también, que está en el Facebook como tal, tiene un centro de acopio que es donde lo hacen para Venezuela, de ropa y medicinas, pero que obviamente ahorita están brindando su apoyo también a la Isla del Encanto. Hablemos ahora de USEM, de la Universidad de Ciencias Empresariales, porque la vida moderna exige esa preparación. Un hombre y una mujer ahorita necesita una carrera universitaria y la Universidad de Ciencias Empresariales lo alista a usted para triunfar en la búsqueda de su mejor futuro financiero. La Universidad de Ciencias Empresariales, USEM, fue creada para brindarle a sus estudiantes una sólida base profesional en los campos científicos, tecnológicos y humanísticos. Recuerde que tenemos las carreras más económicas del más alto nivel. Visítenos en la diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela, aquí en Costa Rica. Ya regresamos. Estamos al aire, al aire, al aire, porque mi micrófono está afectado en la garganta y tiene un poco de gripe y habla así. Está al aire. Amigos, CarMix te prepara para un acertado diagnóstico de su vehículo. ¿Por qué? Porque ahí en CarMix es donde le brindamos mecánica general para autos y 4x4, cambio de aceite y filtro, entonación, servicio de escáner, diagnóstico computarizado, mecánica preventiva, freno, rectificado de disco de freno, suspensión del tren delantero, pulimento, detailing, revisión y servicio para su aire acondicionado, instalación de accesorios para todo tipo de auto y 4x4. Visítenos, CarMix, en la calle 14, río abajo, a 100 metros de la Vía España. O llámenos por el 6671-2563. 6671-2563. Ahora sí está bien el teléfono. Ándale. Ahora vamos con Costa Rica. Está peleado hace todas las noches. Ahora vamos con Costa Rica. Otro país afectado por las lluvias. ¿Quién se equivocó? Yo no le puse anoche, que usted tenía toda la razón. Pueblo del mundo. Eli tenía razón. Yo me equivoqué. Eli tenía razón. Hay que decirlo así porque vamos a ver cuándo en este año vuelve a tener alguna vez razón ella otra vez. Entonces hay que celebrarle. Costa Rica, otro país afectado por las lluvias que necesita nuestra ayuda. La semana pasada el país de la pura vida sufrió los embates de la tormenta tropical Nate, que dejó al menos 11 muertos y unos 7.000 damnificados, más de 140 hectáreas de cultivo afectadas. Nate fue catalogada por este gobierno como el peor desastre natural que se ha registrado en el país en décadas, incluso por encima del huracán Otto. Un dato comparativo entre ambos fenómenos es que durante Otto se decretó emergencia en 16 cantones, mientras que con Nate la declaratoria se hizo en 76 cantones del país. Hasta el momento hay 127 albergues en diversas comunidades del país en los que se atiende a unas 7.214 personas. En estos sitios se han recibido toneladas de alimentos e insumos básicos, pero la ayuda sigue siendo necesaria. Varias organizaciones e instituciones arrancaron con campañas de recolección de distintos tipos de donativos y dinero. Por cierto, hoy me llamaron unas damas venezolanas que viven aquí y que van a adelantar algunos eventos, algunos de los cuales yo participaré con mucho gusto para recaudar fondos. Bueno, iglesias, asociaciones, comercio y gobiernos locales en la parroquia Inmaculada Concepción en Alajuela dicen que ya están recibiendo cobijas, colchones y alimentos para los afectados. Para colaborar, los interesados pueden comunicarse a la Casa Cural al teléfono 2275-0820. 2275-0820, la parroquia San Isidro de Coronado está en busca de ropa, alimentos, no perecederos, cobijas y colchones. Aquí se habilitó el teléfono del señor Mauricio Navarro, 8323-3383, 8323-3383. A lo mejor sonará ridículo para muchos, pero por si acaso aclaro, alimentos no perecederos son aquellos que no perecen, que no se dañan, que no se echan a perder. Si usted es una persona que con mucho amor preparó un cake y lo manda para allá, pues a los dos días no va a haber cake. Y si no se lo comen rápido, se daña. Son pastas y enlatados, básicamente. Conservas, pastas y enlatados. Todo lo que esté enlatado, todo lo que sea pasta o granos, es bienvenido. En Concepción de la Unión, la parroquia está recolectando alimentos no perecederos y se brinda información en la Casa Cural 2279
5109. La Fundación El Arte de Vivir es otra organización que se suma a las iniciativas. Ellos recibirán en sus sedes en Barrio Escalante y Escazú alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. La recolección se realiza desde el lunes 9 al viernes 13 de octubre de 11 de la mañana a 7 de la noche. Los donativos se recibirán en la sede calle 25 avenida 7 detrás de la antigua aduana en Tirracés. Yo sabía que me iban a corregir, por eso miré. Es Tirracés, en Tirracés de Currirabat, la Fundación Casa de los Niños recoge ropa, cobijas, colchones y alimentos no perecederos. El teléfono es 2276-7151, 2276-7151. Se han habilitado como centro de recepción por la Cruz Roja, centro de recepción de donativos, los 121 comités auxiliares y los 9 centros regionales de todo el país. Por favor, los funcionarios de la Cruz Roja ruegan limitarse a la lista difundida de donativos con artículos claves. Además piden no donar, fíjese el caso contrario, para la Cruz Roja no donar ropa ni zapatos usados, ni electrodomésticos ni medicamentos prontos a vencer. Las personas pueden armar los kits o bien llevar por parte, aparte los productos indicados. Porque ¿sabe qué ocurre también en este tipo de cosas, no? Que la gente haciendo, ¿qué pasó? Pues si yo no he llegado allá, que no. Resulta que la gente, cuando llega una cosa de esta, entonces aprovechan de limpiar la casa. Y cuanta basura y cuanta vaina tienen ahí arrumada, la mandan como donativo. Y resulta que eso no es un basurero, ese es un centro de recepción de donativos, de cosas en buen estado. Su licuadora dañada la puede tirar a la basura, dejarla de recuerdo en su casa o colocarla en cualquier parte que se le ocurra, que yo no voy a decir aquí, pero no la envíe a la Cruz Roja, por favor. Porque ¿cómo le va a mandar usted una licuadora a una gente que no tiene electricidad, por ejemplo? Bueno, en pantalla vamos a poner ahora los artículos que solicita la Cruz Roja para que ustedes puedan armar los kits. Para armar estos kits, la Cruz Roja, en conjunto con la Presidencia de la República, difundió un video explicativo también. Vamos a ver el video. Uno de los kits que estamos solicitando es el kit de higiene, que es este que tenemos por acá, el cual está conformado por pañales para adultos, pañales para niños, 4 barras de jabón personal, toallas sanitarias femeninas, una pasta dental, cepillos de dientes y 4 rollos de papel higiénico. Otro de los kits que estamos solicitando a la población costarricense es un kit de alimentación. Este kit deberá estar conformado por 2 cajas de leche, 3 latas de atún o sardinas, un paquete de manteca, 2 paquetes de salsas, 3 paquetes de macarrones o pastas, 2 paquetes de frijoles de 1 kilo cada una, 5 paquetes de refresco, 4 paquetes de sopas en polvo o instantáneas, 1 bolsa de café de 500 gramos, 1 bolsa de arroz de 2 kilos, 1 bolsa de azúcar de 2 kilos, 1 paquete de sal de 500 gramos,
4 barras de mantequilla o una caja de mantequilla, una botella pequeña de sirope, salsa inglesa y un galón de agua de 6 litros. Otro recordar, que estamos solicitando. Yo me permito recordar que si usted no tiene con qué comprar todo eso, pero quiere donar algo, todo lo que usted vio ahí, cualquiera de esas cosas, aunque sea la unidad, es bien recibida y es agradecida, la lleva a la Cruz Roja. Como por ejemplo, esta joven que decidió ir a donar a la Cruz Roja. Adelante, señorita. O sea, piden el tamaño de esta piojita de 4 años, que el chaleco... ¿Está hablando? Ay, no la escuchamos. Eso fue en Belén. Qué cosa tan hermosa, Dios la guarde. Bueno, esa es la solidaridad del pueblo tico. El chaleco lo arrastra. Bueno, señores. Quiero invitarlos el viernes 20 de octubre, invitados, es gratis, una invitación de Concasa para que nos encontremos en el Club Terrazas del Norte en San Rafael de Alajuela para una noche de humor y chistes a las 7 de la noche el viernes 20 de octubre, allí los espero. Bueno amigos, gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato, que el Dios de su fe me los cuide y proteja siempre. Nos volvemos a ver aquí en la señal de CB24 muy pronto. Gracias. CB24, el canal centroamericano de noticias, a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer. Cafetería y restaurante Mastranto, con el más exquisito menú de comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. CarMix en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo, en la calle 14, río abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó Todo con Orlando.